Este segmento es patrocinado por Caínza y Tip Top. Buenos días, ¿cómo es la canción? ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina. Así dice la canción. Receta sencilla, ya vienen los avances, les vamos a recapitular los avances. Vamos a hacer una deliciosa pechuga de pollo Tip Top que vamos a sazonar con sal, pimienta, chile en polvo, ajo en polvo y la vamos a hacer a la plancha. Esto que Frida está sosteniendo por acá es una fruta de pan. Nunca había visto eso. Mira, deliciosa, es riquísima. Ayer estuve por Catarina, la vi colgada ahí en una tienda de frutas allá en Catarina y dije, no, esto se lo tengo que llevar a los muchachos. Yo la probé en Cornaila precisamente porque esto es como su pan de todos los días realmente. Entonces comienzan y lo hacen así como que fuera plátano, muchachos, y queda espectacular. Vieron que riquísimo, 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 riquísimo. Y vamos a acompañarlo con una salsita bechamel que tiene un toque de coco rallado para que todo vaya en armonía. Así que va a ser deliciosa, deliciosa. Vamos a empezar con la salsita bechamel. La salsita bechamel. Ustedes le entienden, eso es lo bueno. Eso es lo importante. Media barra de mantequilla, que es aproximadamente 2 cucharadas. Vamos a dejar que se derrita. Ya la bechamel la hemos hecho muchísimas veces. Es una de las salsas madres y básicas de la cocina. Sin embargo, pregúntame si sé hacerla. Nacida en... No me digas. ¿Para qué no te comprometes? ¿Para qué bechamel? ¿En Italia? No, en Francia. Ah, estuve cerquita. Te voy, sí. Hombre, sí, no. Estuve cerquita. Eso es como el gallo pinto. ¿Dónde es el gallo pinto? Ah, ¿verdad? De Nicaragua, por supuesto. Of course. Y aquí tenemos... Me sorprende. Derretimos mantequilla y le ponemos en un poquito harina. De aceite y le ponemos como harina. Como que dice la gente, Jesús, chon. Agregamos la harina. Ay, qué nervio. Harina. Subimos el fuego. De harina? Aproximadamente 2 cucharadas también. Y en dependencia, ¿verdad? De la cantidad. De la cantidad de mantequilla. Mantequilla. 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de harina. Este es un RUC 50-50. RUC. O sea que un RUC 50-50. El número RUC 50-50. Aquí tenemos, seguimos calentando los otros fuegos. Importante que cocinemos muy bien la harina para que no tenga ese sabor a crudo. Entonces hay que cocinarlo muy bien. Cuando empiece a tomar color, es que vamos a agregar la leche. Ok, ahora, esperamos que... Sigue cocinando, seguimos moviendo, temperatura media. Y agregamos la leche. Una taza. Aproximadamente una taza, voy a poner un ahí poquito puede menos. Ser porque... leche cualquiera. Leche cualquiera. Yo recomiendo para salsas y similares leche entera, 3% de grasa. Ah, ok. Perfecto. Porque ese aporte de grasa a las comidas, pues es exquisito, delicioso. Y lo necesitamos también, nosotros. También es necesaria esa proteína. Y aquí estamos. Me decían un muchacho, Frida, anda al gimnasio, pero es que ellos no entienden algo, chef. Estos son años de inversión. Inversión, muchacho, años. Yo no me puedo deshacer así por así, ¿sí o no? Díganme sí o no. Estamos completamente de acuerdo. Broma. Nos ahorramos todo tipo de comentarios negativos. Cállate. Seguimos moviendo la salsita hasta que tome una textura espesa, fuego bajo, temperatura baja. Importante siempre estar moviendo, importante. Así que aquí es donde me vas a relevar vos, Kenneth. Como quien dice, ¿quién es vos? Dale. ¿Quién, muchacho? Vos tenés que seguir moviendo acá. Sí, me escuché. Nada más que te vas a hacer de este lado porque yo tengo que trabajar ahí. Todavía. Ahí. Sigue moviendo, enérgicamente. Cuídate que más. Que no se queme como hiciste con aquella otra elaboración. Esto no va a terminar bien. Mira esta técnica. Magistral esa ¿quién, técnica. ¿Quién? Ese ¿quién es el así? Coco, chef. Coco raya. Ahí viene la variación. Es decir, es la misma salsa de chamel que siempre hemos hecho, pero con coco. Le estoy agregando coco, exactamente. Porque yo quiero que vaya una armonía de sabores. Sabores sí, caribeños sí, y le ponemos rico. Ahí saborcito caribeño. Déjame ver qué pinta tiene. Seguimos moviendo un poquito más. Nosotros vamos a sazonar acá el pollito, la pechuguita. Es decir, la salsa la voy a agregar después cuando ya esté en la sartén. Pimienta. Le vamos a poner ajo en polvo. Me encanta el ajo en polvo. Es riquísimo el ajo. Un poquito de chile chipotle. Poquitito. La sal después. Y ahora esto, que está bien sazonadito y es tip top, viene para acá. Listo, ¿qué te? Ya, ¿verdad? Sí, no me decís. No me decís, ya se pasó, pero o sea, bueno. Voy a estar aquí toda la mañana. Temperatura alta. Le falta un poquito esto. Ahora sí le vamos a dejar las rayas. A ver, y la otra quedaron las rayas también. No me consta. Hizo cuadrito, de hecho. Era cuadrícula eso que hiciste. Listo. Lo dejamos que se cocine. ¿Cuánto tiempo? 3-4 minutos a cada lado, depende.
El tiempo suficiente. El tiempo suficiente. En los 1.80 tenés aceite hirviendo. Está calentando el aceite porque vamos a hacer la frutita de pan. La fruta de pan se oxida, como yo pensé que veníamos más temprano, no importa. Entonces, esto que ven negrito aquí es el producto del contacto con el aire, así que no piense que está mala. Así es, no pasa nada. No pasa nada. Sale así blanquita, la vamos a dejar ahí para que vean cómo rápidamente ya empieza a tomar color oscuro, pero no pasa nada. Rico, ay, me encanta. Ahora, ¿cómo la van a hacer, pan? ¿Y esto qué sabe? Yo hice un corte y empecé a pelarla, quería que la vieran ahí bonita, entera. Parece plátano, el sabor es muy parecido al del plátano verde. Muy, muy, muy parecido. Muy parecido al del plátano verde, e igual tiene una textura lechosa. Vamos a hacerlo por acá. Sí, te la comes con galletito, con quesito, con cremita. Con todo me la comí ahí. Es como un plátano, te la puedes comer igual que un plátano. Aquí estamos. Y lo que me encanta es el tamaño. Todo lo que pueda salir de aquí. Un montón, ¿verdad? Entonces vamos a agregar la frutita de pan. Aceite muy caliente. A ver, probemos. Le falta un poquito. Un poquito de aceite. Vamos a seguir cortando por acá nosotros. ¿Y no hacer más? No voy a hacer más. ¿Por qué? ¿Cómo no? Claro que sí. Tengo todos mis muchachos. Lo voy a hacer por mi equipo de cámara, ¿verdad? Y por todo el máster. No te vuelvo a avisar. Y, por favor, las pinzas, exactamente, son para cocinar, no para jugar. Ahora sí. Ahora sí. Ahí están las rayitas, sí, claro que quedan las rayitas. Es que para mí que la otra vez, chef, o estaba muy bajito el fuego o que se le diste vuelta muy rápido. Le di vuelta muy rápido. ¿Qué crees que ha pasado? Yo tengo otras tesis, pues, a esa. Ajá, ¿cuál es tu? ¿Cuál es? La voy a decir porque luego me echo de enemigo aquí a todo el mundo. Vos sabes que estás atentando contra tu alimentación. Ay, qué rica esa fruta de pan. Y listo. Básicamente esta es la receta del día de hoy, muy sencilla, salsa bechamel con un toque de coco, la pechuguita de pollo Tip Top que sazonamos con sal, pimienta, ajo en polvo, chile en polvo, ahora sí le ponemos la sal, la sal gruesa. ¿Y por qué no antes? ¿Por qué no iba a, cómo se llama? Porque como es sal gruesa, no quiero que la sal empiece a soltar, empiece a pegarse en la sartén y después la pechuga. Y tenemos la fruta de pan, exactamente eso quería decir. Y la fruta de pan, que es deliciosa, que ya la estamos poniendo a freír normalmente. Y que es súper rápido también. Es rapidísima, es como un plátano, no la sazona en la sartén. Cuando la saquemos, la sazonamos con sal y pimienta si gusta. Igual que un plátano. Mientras nosotros seguimos cocinando, nos vamos con Justo, que está del otro lado del estudio. Estamos de regreso aquí en la casa de Sol a Sol. Y miren, ya está el platillo del día. Platillo sencillo, delicioso. Miren lo que me pasó al inicio, muchachos. Cuando veo entrar al chef, pues, ¿verdad? Y entonces viene él. Y yo le digo, ¡Anona! Y le digo, le digo yo. No, mira, es pero anona. Es que para ti como nosotras que no salíamos, te engañan. No, pues es que yo la veo de lejos, entonces digo, Anona. Pero la nona no se parece, ¿no es así la nona? No, pero era Guanábana. Guanábana. La Guanábana sí se parece. Guanábana, sí. A ver. Este plato está delicioso, riquísimo. Qué chips ni qué nada. O sea, vámonos a lo natural con esta delicia que acabas de hacer, Jairo. Riquísimo. Y con la salsa acompañado y por lo menos con el pollito infaltable. Es una receta muy, muy, muy fácil. La fruta de pan simplemente la cortan, la hacen en trozos muy pequeños, la ponen a freír y después la sazonan con sal a su gusto. Una vez que la tienen, el pollito lo hacen a la plancha como lo hacen regularmente en sus casas, simplemente que sea Tip Top, que es el que tiene el sabor de mi gente y es más fácil de cocinar. El pollito que le pusimos, sal, pimienta, un poquito de chile en polvo, ajo en polvo y a la plancha. Cocinado a ambos lados y listo, lo servimos. Y para la salsa, sencillo, hicimos una salsa bechamel que es mantequilla, harina, leche, la sazonamos con sal, pimienta, chile en polvo y le puse un toquecito de coco para que tuviera armonía, ya que la guanábana iba a decir... Ya que la fruta de pan es un plato que tradicionalmente se consume en la costa Caribe. De hecho, se llegó a Jamaica por el año de 1700 y pico. El pico es más para tirando al 1800. Llegó a Jamaica y de ahí se transmitió por todo el Caribe. Así que de dónde vino, no lo sé. Pero sí, las primeras referencias que tenemos de la fruta de pan son en Jamaica en 1780, si no me equivoco. Era comida de esclavos, comida de pobres, y la disfrutamos hoy en día como un platillo muy exquisito. De hecho, está por ser catalogado un superalimento por todas las propiedades alimenticias que tiene. Es súper nutritivo. Se podrá comer, pero qué brillante el chef. Como el quequisque, ponerse a cocer, ¿o no?
La verdad, tengo que averiguar. Nuestro jefe de piso, Chris, me dice que sí se puede poner a coser como es el que a mí me estaba contando, Chris, que donde él es, ahí hay mucho. Nueva Guinea. Sí, hay muchísimo. ¿De dónde son? De Nueva Guinea, Cristian. Nos comentaba que en cada esquina de allá. Un saludo para todos en Nueva Guinea. Toda la gente de Nueva Guinea. Toda la gente de Nueva Guinea que nos está viendo. Es el pan de cada día, dicen. Lo único que dicen los muchachos aquí es que él va en todas las esquinas, hay un árbol de fruta de pan, pero nunca ha traído ni una para acá. ¿Cuál es el otro también, el que me dice? Pero mira, este chavo nunca trae nada. Eso es lo único que escuchamos. Una consulta, ¿el coco fue rallado o es coco cómo? Compré coco deshidratado en el supermercado. Si ustedes utilizan coco tierno, natural, recién rallado, es espectacular, muchísimo mejor. Sin embargo, el sabor del coco deshidratado también es exquisito. Ahora, ¿qué es lo que hicimos con eso? Hacer una armonía de sabores. Plato tradicionalmente caribeño, le damos un toque caribeño a una salsa francesa. Mira, pero me perdonan ahí todos los chefs franceses, ¿verdad? Por semejante pecado, pero saben que quedó bien, bien, bien rico. Eso es lo importante. Mira, mencionaste el caribeño, ya está la Taimi, ¿ves? ¡Eso! ¡Te identificaste! Taimi, vas a probar este platillo delicioso, mi vida, venga para acá. Ay, hijo, eso venís por él. Ahora, ¿dónde podemos encontrar esta receta, los procedimientos, los ingredientes? ¿Dónde, chef? ¿Dónde? En mi Facebook como El Comensal Urbano, ahí está el paso a paso y están las geniales fotografías que nos está tomando Cronos Audiovisuales. Nuestro jefe de piso, que tiene un arte para tomar fotografías impresionante. Ya no tarden en llevarse fotografías paso a paso. Espero sus comentarios, sus consejos, sus recomendaciones. Yo siempre, siempre, siempre se los digo, crezco cuando ustedes me hacen un comentario, porque siempre me ayudan a mejorar. Nosotros vamos a ir del otro lado del estudio.